pero para algunos lo que importa es la estadística de heridos y muertos. Quizá eso es lo que vende y hace falta vender, de acuerdo. Yo quiero agradecerle a los congresistas que han expresado su deseo de ayudar, y creo que eso lo comparten todos los partidos políticos. Ha habido hoy día comentarios del congresista Carlos Raffo, de la congresista Lourdes Alcorta, y probablemente otros más, perdónenme que no los mencione por sus propios nombres, a quienes se lo agradezco especialmente, en nombre de todas las Fuerzas Armadas. Y estoy seguro que comprenderán también nuestra inquietud con lo que diré a continuación y lo que les diré en la sesión secreta. Pero quiero agradecer a este Congreso y en especial a su Comisión de Defensa por haber comprendido la necesidad que tienen las fuerzas del orden de contar con más fondos, de solucionar problemas como los de la caja militar, de asignar recursos para las compras estratégicas, el canon que se ha planteado para las Fuerzas Armadas, la ley de profesionalización para tener tropas especializadas. Y antes de pasar a la sesión secreta, quiero recordar algunas de las dificultades por las que atraviesan los defensores nuestros, no el grupo de la Fuerza Armada, distinto a la sociedad como interpretan algunos, perdonen la reiteración, pero es que se ha reiterado lo contrario millones de veces y hay que recuperar terreno. No unas Fuerzas Armadas que están separadas de la sociedad, que se enfrentan con los terroristas y que ese enfrentamiento entre esos dos grupos hace sufrir a la sociedad. No, señor. Es el mismo enfrentamiento de la sociedad contra el terrorismo, iniciado por ellos, a través de su brazo armado legal, que son las Fuerzas del Orden. Profesión que, como he dicho antes, se diferencia de cualquier otra, de que para servir no se hace algo simplemente, sino se arriesga la vida y la salud propia. De esa manera se sirve. Podría contarles miles de anécdotas de lo que sienten hoy nuestros pilotos, nuestros oficiales, nuestro personal de tropa. Porque como lo dije con ocasión de la presentación del gabinete, es lamentable que en nuestras Fuerzas Armadas se haya hecho popular el dicho que dice: de la zona de emergencia solo se sale de dos maneras, o muerto o denunciado. Hay una serie de dificultades y de vacíos legales increíbles, y esa es otra batalla que vamos a tratar de ganar con el apoyo ya comprometido del Colegio de Abogados de Lima y con algunos prestigiosos juristas, porque no podemos seguir como estamos. ¿Quieren algunas anécdotas? Se las voy a contar. Con ocasión de los dos muertos que nos ocasionaron hace unos días, esos dos sargentos que perdieron la vida, por supuesto, como hacen también los terroristas maoístas, teníamos que sacar a nuestros muertos. Yo no quiero dejar a mi semejante, a mis compañeros de armas, podrirse en el campo, para que después vengan y le hagan eso que ustedes han visto. Hay que sacarlos, a costa de la propia vida también, como le ha ocurrido ayer a los del helicóptero. Pero aprovecho para hacer un paréntesis. Por eso, porque el Estado es transparente, se sabe y se puede llevar estadísticas de cuántas son nuestras bajas, porque las presentamos a la autoridad jurisdiccional. Ellos también se llevan a sus muertos, como es lógico. Es el estilo maoísta. Y entonces no sabemos cuántos muertos tienen, pero que los tienen, los tienen. Incluso a veces, después de años, esos que fueron matados en combate y que son enterrados en fosas, no digo siempre, no me malinterpreten algunos medios, no digo siempre, pero en algunos casos no me podrán negar de que ha habido casos de que encuentran muertos que fueron matados en combate, atacando a la sociedad contra nuestros defensores, que fueron enterrados por ellos después, y después de muchos años los sacan y terminan nuestros soldados acusados de delito de lesa humanidad.
¿Quieren ejemplos? Se los voy a dar. Como decía, los dos sargentos estos los sacamos de la zona, arriesgando ellos, la patrulla, sus propias vidas, mientras otros miembros de la patrulla continuaban en la persecución de los delincuentes narcoterroristas. Muy bien, lo llevamos a la fiscalía en Huancayo y entregamos los cadáveres. Comprendo las dificultades que tienen las morgues y los fiscales, lo comprendo. Lima. Cuando hay un accidente, muchas veces, probablemente porque están muy ocupados, los fiscales se demoran en acudir para ordenar el levantamiento del cadáver y están los muertos ahí durante varias horas. Pero en fin, demoraron casi 2 días para hacer la autopsia de ley. Yo personalmente tuve que interceder ante la fiscal de la Nación con todo aprecio y cariño, y no tengo nada contra ella, al contrario, creo que es una mujer valiente, pero que tampoco puede dar órdenes directas sobre los fiscales, porque son independientes, para que se agilizara el proceso, porque nuestra gente merecía, cuanto antes, un entierro con honores, y sus familias, con todo derecho, querían tener el cuerpo de sus seres queridos. Sin embargo, no se produjo como se me anunció que se haría. Se demoraron casi 2 días. Pero, para mi sorpresa, la cosa no quedó ahí, sino que ha habido protesta del fiscal de por qué no se le permitió él ir a la zona para ordenar el levantamiento de los cadáveres. Esa es la ausencia legal que hoy tenemos en el país. Por tanto, nuestra gente, los que nos defienden a ustedes y a mí, cuando tienen un muerto, algunos creen que tienen que dejarlos, ir a buscar a la fiscal correspondiente, que vaya al lugar de los hechos corriendo el riesgo, y sobre este tema diré algo adicional en la sesión reservada, distrayendo recursos materiales y por supuesto distrayendo a los pocos elementos que están preparados para combatir. ¿Cómo quieren que ganemos esta guerra? De esa manera. Más ejemplos, no de este gobierno, del anterior gobierno, a quien en este tema apoyé personalmente sin ninguna reserva. Como sucedió aquí en el Congreso, por ejemplo, con ocasión de la censura del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, que hoy, como exministro del Interior, constantemente sale en los medios de comunicación a señalar, según él, los errores. Puede que en algún caso tenga razón. Pero con la autoridad moral de lo que les voy a contar, también le quisiera pedir que en todo caso nos ayude. Yo estoy dispuesto a recibirlo y a conversar con él. No he tenido tiempo material de llamarlo. Pero esa gente, mejor dicho, perdóneme, se me fue la idea. El señor Rospigliosi nos ha criticado, pero en este Congreso, cuando se planteó primero la interpelación y después la censura del señor Rospigliosi, por defender el orden en nuestro país, por defender a las fuerzas del orden, yo, que era de radical oposición, como dicen algunos del gobierno de Toledo, con 2 más, me parece, votamos en contra de esa censura. Porque no estaba dispuesto, y no lo estoy, a que la violencia impere en el país y que las protestas, que tienen derecho de hacerse, no pueden hacerse en forma violenta. Y violencia es no solo matar. Estoy en Bagua. También es violencia tomar rehenes. También es violencia y delito tomar carreteras, impedir el ejercicio de las libertades de los demás. Si yo tengo una queja justa contra la comisaría de cualquier distrito, por ejemplo, en la avenida Arequipa, yo tengo pleno derecho a protestar de la forma que quiera contra esa comisaría. Pero lo que no puedo, y nadie permitiría, es que yo estacionara mi vehículo para impedir la circulación.